Hola, buenas tardes. Soy Fernando Mendoza. Bienvenidos a Benasque Conciencia. Nos encontramos en el Centro de Ciencia de Benasque Pedro Pascual con un grupo de personas interesadas en la divulgación de la ciencia. Para resolver nuestras dudas y aprovechando su asistencia a un congreso de física, nos hemos reunido con Román Gorús. Él es profesor en la Universidad de Mainz, en Alemania, de materia condensada. Bienvenido, profesor. También nos acompaña David Pérez García, profesor en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en información cuántica. Empecemos por el principio. ¿Qué nos podéis contar de la física cuántica? ¿Qué es para ustedes la física cuántica? Quizá yo, por ejemplo, para mí la física cuántica, bueno, es la teoría física, la mejor teoría que tenemos para intentar explicar el mundo a escalas muy pequeñas, ¿vale? O sea, vemos el mundo todos los días, entonces tú te empiezas a preguntar de qué están hechas las cosas, ¿no? Ahora la gente se da cuenta de que, bueno, pues yo qué sé, la materia está formada de átomos, ¿vale? Y a ese nivel, que es muy, muy pequeño, muchísimo más pequeño de lo que vemos cualquier día, pues las leyes de Newton o la física de todos los días no funciona, y hay otras teorías matemáticas que dicen qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, y eso es la física cuántica. Es la física que rige el comportamiento de, por ejemplo, los átomos, las moléculas y todo este tipo de sistemas que son muy, 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 muy pequeños. No sé si había... Sí, una cosa que además tiene muy interesante es que el formalismo matemático, las leyes matemáticas que lo rigen, son muy sencillas de enunciar, aunque tienen consecuencias muy, muy sorprendentes, y eso hace que digamos, digamos, a nivel microscópico haya comportamientos que digamos, a nivel macroscópico son completamente absurdos, como el efecto túnel, es decir, que las partículas pueden atravesar túneles o que hay acción a distancia, es decir, que lo que pasa aquí puede afectar aquí o cosas así. Las leyes matemáticas que implican esos comportamientos son muy sencillitas y son las mismas independientemente de cuál es la naturaleza de la partícula microscópica. Es decir, las leyes son las mismas para los fotones de luz, para los átomos, para los electrones, y eso hace digamos, que las mismas, digamos, los mismos estudios matemáticos pues, sirvan para distintos situaciones experimentales, digamos, para distintas... digamos, eso le da una consistencia, a menos desde el punto de vista matemático, una belleza bastante grande, ¿no? Que hay una especie de leyes universales que rigen el comportamiento de cualquier cosa que sea pequeña, digamos, bueno, y este frío. Sí, otra cosa bastante sorprendente que creo yo es que las leyes son muy simples, pero las consecuencias son muy complejas, sobre todo cuando empiezas a pensar cuáles son las consecuencias ya a nivel macroscópico, ¿no? Cuando empiezas a poner muchas partículas juntas, etc. Pese a todo, las leyes son realmente muy simples y es la teoría que está mejor comprobada experimentalmente. No ha habido ni un experimento que la haya descartado en los últimos ciento y pico años. Así que, por eso seguimos. La física cuántica tiene ya más de un siglo y también lo tiene la teoría de la relatividad. Ambas nos rodean en nuestro mundo diario. Pero ¿por qué creéis que la sociedad en su mayoría desconocemos sus principios? Bueno, yo creo que primero porque tampoco hay un interés general por la ciencia. O sea, menos, yo pregunto a mis amigos que son abogados o lo que sea y cuando empiezo a hablarles de ciencia como que desconectan, esto no va conmigo, no lo voy a entender, y yo creo que hay una especie de bloqueo mental que hace que la gente, digamos, ni siquiera se para a intentar entenderlo. Segundo, que en realidad entenderlo profundamente cuesta mucho porque al final requiere de un bagaje matemático que obviamente no todo el mundo tiene, no tiene por qué tenerlo. Pero sin embargo yo creo que al menos a un nivel divulgativo de por dónde van los tiros, que es lo que se está intentando hacer, todo el mundo podría entenderlo. Y yo creo que hay cierto esfuerzo porque eso sea así, lo que pasa es que pues, siempre hay reportajes en El País o en algunos otros periódicos, en la tele de vez en cuando sale algo, pero yo creo que es más un problema digamos, de la sociedad, en particular la sociedad española, que no aprecia bien la ciencia. Sí, yo creo que además hay otro problema, que es que tanto la mecánica cuántica como la relatividad no son cosas que puedes ver tú todos los días, ¿no? O sea, tú te puedes preguntar, por ejemplo, por qué se cae una pelota o por qué pesa, yo qué sé, este vaso cuando lo levanto, cosas de estas. Y esta es la física clásica que, bueno, más o menos la gente la puede ver. Pero tú no puedes ver un átomo, por lo menos directamente. Y tampoco puedes ver, yo qué sé, algo yendo casi a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces es muy difícil, picarte un poco la curiosidad, por lo menos con la persona de todos los días, por qué debería saber yo esto, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, un poco sí que tenemos la responsabilidad de comunicar a la gente por qué esto es interesante e importante, claro. Venís al Congreso para hablar de métodos numéricos y analíticos, por aclarar un poco qué diferencia existe entre ambos.
Bueno, los métodos numéricos están basados en cálculos con ordenador. O sea, tú haces un programa y tienes un algoritmo que soluciona determinado problema, ¿vale? Y eso es un algoritmo que, bueno, a lo mejor lo lanzas en un ordenador y está ahí, pues el programa funcionando durante unas cuantas horas, unos cuantos días, depende, y al final, pues consigues una solución, pero es una solución numérica que está calculada, pues, con un ordenador. Lo mismo que harías tú con la calculadora, ¿vale? Mientras que los métodos analíticos realmente son soluciones exactas, soluciones matemáticas, teoremas, etc. ¿Vale? Cosas, fórmulas que tú puedes derivar exactas sin necesidad de un ordenador para entender pues los sistemas en los que estás interesado. Muchas veces esto no se puede hacer. Eso es lo que nos gustaría hacer siempre, pero muchas veces no se puede hacer o no se sabe cómo hacer. Normalmente es lo que pasa, y cuando no se sabe cómo hacer, pues entonces es cuando recurres a un ordenador. Y cuando recurres a un ordenador, pues tampoco es que haya solamente una manera de calcular las cosas, hay muchísimas, y esto es una de las cosas que estamos discutiendo aquí. ¿Qué métodos funcionan mejor para saber en qué sistemas? No, está perfecto lo que he dicho. Tampoco, o sea, lo único que añadiría es que, de hecho, las cosas van de forma conjunta, es decir, tener los métodos numéricos también dan intuiciones de por dónde van los tiros. A veces, si tú quieres hacer derivaciones matemáticas, digamos, de los principios generales, ver qué consecuencias hay, pues vas a ciegas, ¿no? Sin embargo, si uno hace métodos, o sea, hace cálculos numéricos con el ordenador y ve qué es lo que uno espera que debería ocurrir, pues entonces te da una idea de por dónde tirar, ¿no? Y dices, ah, pues que a lo mejor lo que está pasando es esto, entonces puedo, y viceversa. Pues de hacer derivaciones analíticas puedes tener una idea para encontrar un método numérico que funcione más rápido. O sea, de ahí digamos que es interesante tener algo en el que esté gente, digamos, de los dos, desde las dos líneas, ¿no? Para poder complementar la otra, ¿no? Necesitas de la una para la otra. ¿De qué manera se relacionan estos métodos de cálculo con la información cuántica? Ah, bueno, muy buena pregunta. Justo, digamos, buena parte de los métodos que, digamos, que trabaja la gente que está en este congreso, surgen de intentar, o sea, los sistemas, digamos, para los que los estamos intentando aplicar, que son los sistemas más difíciles de resolver, son sistemas que tienen mucho entrelazamiento, es decir, en los que de alguna forma las partículas, las muchas partículas que hay entre sí, digamos, están como muy unidas unas con otras de una forma muy extraña. Y digamos, el entrelazamiento justo es el concepto central en la información cuántica. Y la información cuántica desarrolló muchos métodos para entenderlo, para analizarlo, para medirlo. Entonces, estos métodos numéricos lo que hacen es esas ideas que surgen de la información cuántica, traducirlas a nuevos métodos numéricos que para ciertos sistemas funcionan mejor que todos los que se conocían antes, digamos. Y digamos, no sé si quieres tú completar. Muy bien. O sea, la base está en la teoría cuántica de la información y en lo que es el entrelazamiento cuántico, que es la correlación entre, por ejemplo, dos partículas, dos átomos o dos moléculas. Cuando llevas eso al extremo, que es lo que pasa cuando tienes miles de millones de partículas, por ejemplo, cómo se comporta ese entrelazamiento, es que hay una estructura y esa estructura la puedes codificar de manera eficiente en un algoritmo, en el ordenador, y eso lo puedes usar, pues, para hacer cálculos. Es un algoritmo más. Y funciona, bueno, pues como ha dicho muy bien David, mejor que todo lo que se conocía antes. ¿La información cuántica únicamente se da en ordenadores cuánticos? Bueno, la información cuántica en realidad es, o sea, el ordenador cuántico es como una parte de la información cuántica. La información cuántica es básicamente la ciencia, o parte de la ciencia, digamos, que intenta utilizar la mecánica cuántica para algo. Digamos, durante toda la primera, bueno, básicamente todo el siglo XX, hasta el final del siglo XX, la mecánica cuántica, lo que uno intentaba era entenderla. Y, digamos, la información cuántica puso un cambio en el sentido de lo que ahora ya no era solo entenderla, sino utilizarla para algo. Digamos, en el momento en que los experimentos llegaron a nivel atómico y digamos, ahora muchísimos grupos, muchos laboratorios en el mundo son capaces de controlar átomos individuales y hacer con ellos básicamente lo que quieran, pues llega el momento de, bueno, ahora tenemos esto, estas, digamos, partículas que tienen unas leyes muy extrañas, ¿se puede utilizar esto para algo? Y entonces la información cuántica es todo lo que se puede utilizar esto para algo que tiene que ver con la información, por ejemplo. Computar la información de forma más rápida, eso son los ordenadores cuánticos. Transmitir información de forma más segura, criptografía cuántica. Transmitir información de forma más, digamos, más comprimida, en el sentido de que puedes transmitir más información en menos tiempo. Pues eso es la teoría de la información cuántica, probablemente la teoría de Shannon. Entonces, digamos, la información cuántica es algo que engloba todo esto, es decir, cómo usar la mecánica cuántica para hacer cosas que antes no sabíamos hacer. Simular otros sistemas cuánticos, sí. Es la simulación cuántica. No, el ordenador cuántico es probablemente la aplicación que más suena, porque sería la más importante también, pero también sería probablemente la más complicada. Hay muchísimas aplicaciones de la información cuántica. O sea, como ya ha dicho David, se trata simplemente de aprender a utilizar las reglas de la mecánica cuántica, que son muy antiintuitivas,
para hacer cosas pues que de otra manera pues no podríamos hacer, ¿de acuerdo? Y el ordenador cuántico no es más que una posibilidad. También hay simuladores cuánticos que en teoría servirán, pero todavía no están ahí, pero dentro de poco imagino que estarán, servirán para simular según que otros sistemas que son muy, muy complicados, pues a lo mejor se puede hacer como, pues como un simulador, ¿de acuerdo? Que no es realmente un ordenador, porque no sería programable, etcétera, pero a lo mejor con un determinado sistema podemos simular otro, ¿vale? Y esto también podría ser muy útil. O podemos hacer criptografía. De hecho, toda la parte de criptografía está mucho más avanzada y hay compañías que venden, de hecho, sistemas de criptografía. Es a nivel comercial. Hay varias, 5 o 6 compañías que venden aparatos que funcionan con mecánica cuántica para criptografía, para generar números aleatorios seguros o para hacer transmisiones seguras o lo que sea. Digamos, a nivel comercial, básicamente creo que solo es útil, digamos, la parte de generación de números aleatorios, pero bueno, eso ya es bastante importante. Ahí. Se ha usado, digamos, ahí, incluso las elecciones suizas, creo que se usó para transmitir información y algunas otras cosas. Hay algunas compañías también que dicen que venden ordenadores cuánticos, en particular en Estados Unidos, pero no está muy claro todavía qué tal funcionan. Y por eso, bueno, todavía es un tema de debate. Pero en criptografía yo creo que la cosa está bastante mejor establecida. Por lo menos a nivel comercial. Tú puedes ir y comprarte un cacharrito y mandas fotones entre aquí y aquí y puedes mandar una clave segura entre dos puntos que en principio es indescifrable. ¿Cómo se entiende el vacío en la mecánica cuántica? ¿Qué es el vacío? Bueno, matemáticamente, el vacío, wow. El vacío es el estado de mínima energía. Yo, como físico, yo te diría que el vacío es el estado de mínima energía del operador energía que describe el universo, por así decir. No tengo ni idea de cuál es ese operador energía, pero lo mejor que sabemos es el modelo estándar. ¿Vale? Que es un modelito que tenemos, que nos describe todas las partículas que conocemos, todas estas que se encuentran en el CERN, en el LHC, ¿no? El Higgs, los electrones, positrones, en fin, todo, ¿vale? Todo lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? De partículas, esto está en el modelo estándar, y el estado de mínima energía de este modelo es lo que entendemos como vacío. Las excitaciones es lo que entenderíamos como las partículas, ¿vale? Eso como físico. Ahora, como matemático, bueno, yo creo que lo ha dicho fenomenal. Uno puede definir un vacío relativo, es decir, tienes un sistema, el que sea, entonces el vacío de ese sistema básicamente lo puedes entender como si tú lo enfrías a temperatura cero, o sea, lo más frío que existe, lo que queda es el vacío. Entonces cuando empiezas a aumentar la temperatura, pues el sistema empieza a aparecer cosas ahí, que se llaman excitaciones, y eso ya no es el vacío. Entonces el vacío es, digamos, entonces el vacío así que uno entiende es lo mismo, pero cuando el sistema es todo el universo, digamos, que es como... Bueno, el problema es que no sabemos cuál es el modelo o lo que describe todo el universo, muchísimas cosas que no conocemos. Por ejemplo, este modelo estándar está muy bien para describir muchas de las interacciones que conocemos, pero no todas. Por ejemplo, me incluye la gravitación, y la gravitación es algo que lo experimentamos todos los días. Yo me caigo cada día cuando me levanto de la cama y cosas así. Pues no sabemos cómo incluirla en este modelo. Entonces, bueno, lo tenemos de forma parcial, incompleta, pero parcial. Entonces, pues, bueno, hay mucha gente que está trabajando ahí en cómo completar. ¿Qué son los métodos Monte Carlo? Eso te toca. Son métodos numéricos, esencialmente para calcular sumas muy complejas, sumas de términos, de muchísimos términos, que a lo mejor hacer toda la suma sería, bueno, me llevaría a lo mejor probablemente toda la edad del universo y muchísimo más, calcular simplemente porque hay muchísimos términos, pero resulta que hay algunos términos que son más importantes que otros porque tienen más peso, ¿de acuerdo? Pesan más por algún motivo en la suma. Y Monte Carlo es una manera de detectar estos términos que pesan más en la suma, que son los más importantes, y sumarlos. Entonces te dejas los que pesan menos y sumas los que pesan más. Entonces la suma total no la calculas del todo, pero la aproximas por algo que, bueno, pues no se desvía mucho al final. Entonces los métodos de Monte Carlo son métodos para hacer estas sumas. Sumas aparecen en todas partes, aparecen en física clásica, entonces tienes los métodos de Monte Carlo clásicos, aparecen en mecánica cuántica, entonces está lo que la gente llama el Monte Carlo cuántico. ¿De acuerdo? Y bueno, funciona muy bien para estudiar sistemas con muchísimas partículas, donde salen sumas que bueno, no se acaban nunca. Bueno, la forma de hacerlo básicamente, así muy simplificado, es, o sea, son métodos aleatorios. Es como si, digamos, tú tienes un sistema y quieres entender, digamos, cómo funcionan las cosas, cómo se hacen estas sumas o cómo se obtienen, digamos, cuál es, digamos, la estadística que uno espera tener del sistema cuando a cierta temperatura. Entonces básicamente son reglas en las que dices, yo tiro una moneda y, o sea, tengo mi sistema, le pongo una configuración, tiro una moneda y en función de lo que pase pues cambio la configuración de mi sistema,
Y entonces el método de Monte Carlo me dice con qué probabilidad tengo que aceptar o rechazar el cambio en función de la energía que me queda en el sistema. Y si repito eso muchas veces, pues al final, mágicamente, digamos, obtengo el resultado deseado. O sea, obtengo algo que me aproxima muy bien cuál es, digamos, la estadística de mi sistema. O sea, entonces son como, a partir de una aleatoriedad básica, que es como tirar monedas, nos dan reglas para hacerla más complicada, de forma que al final lo que obtengo es, digamos, la estadística de un sistema que es muy complicado de tener de otra forma, ¿no? Y bueno, en muchos casos funcionan muy bien. Y son básicamente los mejores métodos para ver qué pasa en sistemas muy grandes, donde al final lo único que te interesa son las estadísticas de lo que pasa. Al final, si tienes un sistema gigante, tú solo puedes hacer mediciones y obtener resultados estadísticos. Entonces, al final, como lo quieres tener estadística, pues esto es una forma de obtener la estadística complicada de tu sistema a partir de tirar monedas. Bueno, no tirar monedas, no lo hace el ordenador, pero... Sí. Una versión muy simplificada, pero... Sí, yo también diría que para algunos, o sea, Monte Carlo tiene muchísimas aplicaciones, no solo física, porque es, bueno, en realidad es un método matemático que está muy bien fundamentado desde hace muchísimos años, pero en física se usa muchísimo, en todas partes, en física de altas energías, en física de materia condensada, en, yo qué sé, en todos lados. En todos lados hay alguien haciendo Monte Carlo, siempre, de una manera u otra. Porque funciona muy bien. Cuando funciona, funciona muy bien. Se usa también para en finanzas, o sea, para, sí, los bancos lo usan constantemente para ver, pues, cosas de valorar el riesgo, de las opciones que hacen, o cosas así. O sea, que se usa no solo en física, sino en todas partes. ¿Qué aplicaciones pueden tener los estudios que realizáis en el Congreso? Bueno, pues es una buena pregunta. Los métodos que estamos aquí discutiendo, numéricos y analíticos, son para entender cómo son los sistemas cuando tienes muchísimas partículas juntas. O sea, nosotros conocemos las leyes de cómo se comporta, por ejemplo, un electrón, ¿vale? O un átomo. Entonces, cuando tienes dos electrones, las leyes son muchísimo más, son más complicaditas, no mucho más, pero se puede entender todavía, tienes entrelazamiento, alguna cosa más, pero bueno, cuando tienes tres ya se empieza a complicar un poco, la cosa ya empieza a ser compleja. Con cuatro ya te puedes empezar a olvidar. Entonces resulta que los sistemas de todos los días tienen miles de millones de millones de millones de millones de electrones y partículas. Entonces ahí, bueno, olvídate, ¿vale? Entonces, lo que no puedes hacer es coger directamente las leyes de la mecánica cuántica e intentar aplicarlas a un sistema que tiene de estos miles de millones de partículas, porque es que no, eso no hay quien lo solucione. Entonces lo que tienes que hacer es desarrollar otras técnicas para entenderlo, ¿vale? Y estas son las técnicas que estamos discutiendo ahora. Y esto puede tener mucha aplicación, pues, por ejemplo, en el estudio de nuevos materiales, ¿vale? En el estudio de encontrar nuevas fases de la materia. Pues sabes que, por ejemplo, la materia puede ser sólida, líquida y gaseosa, pero resulta que hay muchas más fases de la materia, no solamente están esas tres. Hay, yo que sé, hay plasmas, hay líquidos de spin, hay, bueno, o sea, que estamos discutiendo de superfluidos, superconductores, en fin, yo que sé. Muchísimas cosas. Pues para entender y encontrar nuevas fases de la materia, pues esto obviamente lo necesitamos. También para encontrar, bueno, esto claramente tiene aplicaciones, pues, para desarrollar nuevos materiales. A lo mejor habéis oído hablar del grafeno, esto está muy de moda. Pues bueno, lo tomamos con ejemplo. El grafeno es un material, ¿de acuerdo?, que se comporta de una manera muy divertida, y para poder entender cómo se comporta, pues necesitamos todos estos métodos. A los superconductores, es otro ejemplo. ¿Qué tipo de sistemas podrían ser superconductores de alta temperatura? Es decir, un material a temperatura ambiente que pueda tener una corriente que no disipe. O sea, podría estar ahí siempre circulando, ¿de acuerdo? No tendría que tener una fuente de energía todo el rato dando la energía, estaría todo el rato ahí. Claro, los superconductores se usan en tecnología. O sea, claro. Si vais a un hospital y os hacen una resonancia magnética, el aparato de resonancia magnética tiene superconductores dentro, o sea, que se usan todos los días. Lo que pasa es que ahora funcionan solo básicamente a muy baja temperatura, entonces tienes que enfriar mucho las cosas y demás. Y se conoce que hay superconductores a alta temperatura, pero no se entiende por qué, o sea, por qué existen. La teoría no se entiende. No se entiende. Entonces, claro, como no se entiende, pues no se pueden, o es muy difícil desarrollarlos a nivel comercial. Si uno entendiera por qué esos materiales tienen superconductores a alta temperatura, uno podría diseñar materiales con la misma propiedad, pero ya comerciales, digamos, y eso obviamente ahorraría muchísimo dinero, de hecho. Pero bueno, es un problema que... De hecho, está abierto. Es uno de los grandes problemas, de hecho, que intenta abordar la comunidad, digamos, en la que estamos nosotros, es justo, es entender por qué hay superconductores que funcionan a temperatura alta. Sí. Y eso está abierto, ¿no? Es un ejemplo, digamos, paradigmático de las cosas que intentamos hacer, ¿no? Entender el funcionamiento de eso para diseñar mejores materiales, o incluso buscar cosas que digamos, propiedades de materiales que jamás nadie ha sospechado nunca, digamos.
o sea, cosas que, sea, que en principio podrían pasar, ¿no? O sea, es un material que dos materiales que son sólidos, pero que uno puede pasar a través del otro, yo que sé, cosas, claro, eso es un ejemplo que obviamente igual no existe, ¿no? Pero cosas así, igual pueden existir, y si uno encuentra que eso puede existir y que además hay un material que tiene esas propiedades, pues evidentemente eso, de repente tienes acceso a cosas, digamos. Sí. Alguien querrá montar una compañía si encuentras algo. Claro, claro. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer es justo intentar ver qué es todo lo que puede pasar, ¿no? Cuáles son todas las cosas que pueden pasar para ver si hay alguna que nadie ha encontrado antes y de repente, pues, tiene una propiedad extrañísima que es útil para algo, lo que sea, no sé. Sí, eso en física de materiales, pero es que, además de física de materiales, todos estos métodos tienen aplicación en muchísimas cosas. O sea, se trata de entender qué pasa cuando pones miles de millones de millones de millones de millones de sistemas juntos, qué pasa con el entrelazamiento cuántico, cómo se comporta, de qué manera se describe y demás, ¿vale? Y eso, pues, para física de materiales claramente tiene aplicación, porque las moléculas, pues, son cuánticas, pues los materiales de cada día están hechos de moléculas. Pues, bueno, esa es una aplicación. Pero luego hay gente que hace física teórica, física de altas energías, toda esta gente que estudia gravedad cuántica y cosas así, para ellos también es muy importante, porque ellos quieren entender pues lo que me has preguntado antes, cómo es el vacío cuántico. Y el vacío, hay teorías que lo entienden como si fuese un tipo específico de material, ¿de acuerdo? A muy baja temperatura, entonces las partículas son como excitaciones de este material, como no sé, como una dislocación, por ejemplo. Y hay gente que trabaja en eso, y para ellos también es muy importante saber qué puede pasar para intentar describir, pues yo qué sé, efectos que ven en cosmología, en galaxia, y otra cosa, a raíz de lo de las moléculas, que también tiene mucho que ver, pues, esta relación que es la química cuántica, pero que también, digamos, necesita de métodos analíticos y numéricos de muchas partículas, es para diseñar fármacos. Al final, un fármaco es una molécula complicada. Y si uno pudiera, digamos, entender bien, digamos, el comportamiento, digamos, cómo funcionan los fármacos, pues, y poder simularlos bien, pues uno podría diseñar, digamos, fármacos mejores y más. Tienes para atacar cualquier enfermedad. Sí. De todas las aplicaciones prácticas que puede tener la física cuántica, ¿cuál es la que más os llama la atención, la que más os apasiona? Buena pregunta. A mí me parece muy divertida la teleportación. No sé hasta qué punto es práctica por ahora, pero me parece muy divertida eso de que puedas tener un estado cuántico aquí. Estado entendido como, yo que sé, todas las características de un átomo, ¿vale? Y de repente, ¡pum!, lo puedes teleportar allá. A mí eso me parece muy divertido. Claramente eso, pues, a nivel de aplicación práctica, yo todavía no lo veo directamente muchas, pero sí que se pueden construir cosas a partir de teleportación. Por ejemplo, con teleportación se puede hacer criptografía cuántica, como estamos diciendo antes, y eso ya lo puedes vender. Y es muy útil en la sociedad. Al final del día imagino que el ordenador cuántico será la aplicación definitiva, pero para eso pues todavía faltan bastantes años. Claro. A mí hay dos. Una, por un lado, la criptografía cuántica, digamos, porque de alguna forma da, o sea, con la sociedad de información que vivimos, la privacidad y el estar seguro de que, digamos, nadie tiene acceso a tus datos y tal, es una cosa que es bastante valiosa, yo lo considero así para mí. Y, digamos, la criptografía cuántica, digamos, da una seguridad mucho mayor a la protección de datos que los métodos actuales de criptografía. Entonces yo creo que eso a mí me parece, desde mi punto de vista personal, una aplicación bastante interesante. Y otra, digamos, las posibles o futuras aplicaciones médicas. Primero a sensores, a mejores sensores para detectar cosas, pues, por ejemplo, sensores más precisos para detectar cánceres mucho antes que, o sea, nada más cuando están empezando, digamos, y no cuando ya son más agresivos. Entonces, para eso, claro, necesitas sensores que detecten la primera molécula cancerígena, no cuando ya hay muchas, entonces emiten más luz y tal. Entonces, para necesitas sensores más precisos, o digamos, para diseñar mejores fármacos, o digamos, cualquier, porque al final la salud yo creo que nos importa a todos, ¿no? Entonces, sí, en relación a eso, otra aplicación muy interesante que antes me he olvidado mencionar es todo lo que hay en referencia a nanosistemas. O sea, a lo mejor habéis oído hablar mucho de sistemas mesoscópicos, por ejemplo. Estos son sistemas que no son a nivel atómico, pero son bastante chiquitines, pero están a medio camino entre el nivel atómico y el macroscópico, y son tales que, bueno, todavía los podemos controlar, como por ejemplo, yo que sé, un oscilador, una cosa que hace así, o una bola, por ejemplo, que son bastante grandes, pero todavía tienen algún comportamiento cuántico, y entonces eso todavía lo podemos aprovechar. Y la gente está usando eso, pues, como decía David, para hacer sensores mucho más precisos, para hacer metrología, que significa, pues, cómo medir las cosas de manera mucho, mucho mejor, casi al límite
al límite de lo bien que se pueden medir las cosas, y eso, bueno, pues eso tiene un montón de aplicaciones en tecnología, ¿no? ¿Las diferentes teorías de cuerdas que existen, hasta qué punto se relacionan con la física cuántica? Ajá. Bueno. Si tienen relación. O sea, tienen de alguna forma, o sea, corríjame si me equivoco, no sé nada de teoría de cuerdas, pero creo que la teoría de cuerdas es un intento de unificar la mecánica cuántica y la relatividad. Pero es tan complicado que básicamente yo creo que está muy atascada en el sentido de que no, es muy difícil hacer predicciones que sean verificables con un experimento que verifique si lo que están haciendo es lo correcto o no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces es una teoría matemática muy bonita, muy complicada, pero es muy difícil de chequear si es, bueno, si se corresponde con la realidad o no. Entonces es un intento más, digamos, de unificar digamos, relatividad y mecánica cuántica. Pero entonces en ese sentido tiene que ver con la mecánica cuántica, pero digamos, en la práctica, con lo que nosotros hacemos no tiene absolutamente nada que ver. Sí, solo un pequeño comentario a lo que he dicho, es correcto. Pero se trata, o sea, cuando él menciona relatividad te refieres a la relatividad general, o sea, a la teoría de la gravedad de Einstein. ¿Cómo mezclar gravedad con mecánica cuántica? Pues bueno, la teoría de cuerdas es una propuesta. Hay otras propuestas, no es la única, pero bueno, hay bastante gente que está trabajando en eso. Y la manera en la que se relacionan, pues bueno, alguien que trabaja en teoría de cuerdas te dirá que bueno, mecánica cuántica es un caso particular de una teoría de cuerdas en no sé qué condiciones. Eso es lo que te diría. El problema es que bueno, no hay experimentos que ni la verifiquen ni la descarten por ahora y tiene una complejidad que es tremenda. Si tuvierais que apostar, ¿dónde creéis que surgiría la primera señal de física más allá del modelo estándar? En el LHC. Pero yo creo que ahora es el que más energía puede conseguir, ¿no? Pues, no, sí. A lo mejor el año que viene o dentro de 3 o 4 años, pero no tengo ni idea de cuál va a ser. Ni idea. No, pues, a lo mejor no encuentran nada. Eso también sería sí, sería muy sorprendente, pero no. Ni idea. Los dos habéis estado trabajando fuera de España. ¿Cómo se ve la ciencia desde fuera de España? ¿Qué diferencias habéis encontrado? En relación a la primera cosa de la que hablamos, una cosa, he estado la mayor parte del tiempo que he estado fuera en Alemania, y una cosa que es muy, o sea, allí se aprecia mucho la ciencia, digamos, la diferencia fundamental es la visión social de la ciencia, o sea, allí la sociedad valora mucho la ciencia, y a los científicos, y a los profesores de la universidad, y todo eso, y que es una cosa que en España es casi lo opuesto, digamos, ¿no? Y yo creo que es la mayor diferencia, porque eso claro, se nota, digamos, en todo. Por lo demás, digamos, los centros en España pues tienen muy buenos medios, igual que allí, o sea, por lo demás no hay tanta diferencia, digamos, y España también tiene buenos investigadores, igual que allí, pero yo creo que sobre todo es a nivel social la diferencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo con él. Bueno, en el caso de Alemania yo también he estado, bueno, trabajo allí. Sí que es verdad que se percibe con la sociedad y como una apreciación un poco más de culturilla de por qué pasan las cosas y se entiende que esto tiene que ser importante, ¿no? De que si la gente entiende de que si los políticos invierten en ciencia a largo plazo ellos vivirán mejor porque se habrá desarrollado más cosas y entonces ellos podrán desarrollar lo que sea, patentes de lo que sea, las venderán a quien sea, entonces bueno, a la larga pues será mejor. Y esto más o menos lo entienden y es muy divertido porque yo que vivo allí, yo que sé, le digo a mi vecino que soy profesor de universidad y es como guau, ¿sabes? De repente te tratan de usted como un respeto de la guerra y tal. Bueno, se agradece. Antes de vivir en Alemania, yo viví en Australia y bueno, allí es otra historia porque el sistema allí es muy anglosajón. También se entiende que la ciencia es importante para la sociedad, no al nivel que se entiende en Alemania, pero sí que es verdad que bueno, pues hay muchos mecanismos allí muy, muy interesantes de financiación, universidades y demás. De todos modos, lo que dice David es verdad, aquí en España hay centros y científicos que son buenísimos, comparables al mejor que te puedes encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania. En algunos aspectos no hay nada que envidiar, lo que falta es un poco más de ganas, de creérselo, de que la gente se lo crea y de que bueno, que se apueste de una vez por eso. ¿Cómo es un día de trabajo suyo? Bueno, pues yo me levanto, leo el email, normalmente tengo mucho spam. Lo filtro bastante, intento responder rápidamente lo que puedo, lo que no puedo pues lo dejo para responder más tarde.
Mira a ver qué resultados nuevos hay todos los días, porque todos los días hay resultados nuevos. Tenemos un servidor de artículos donde cada día la gente manda artículos ahí y cada día a lo mejor hay como 100 artículos nuevos. Entonces, bueno, tienes que echarte un vistazo a ver qué resultados tiene la gente para estar al día, básicamente. Entonces, bueno, me miro los que me interesan, los que no me interesan. Algunos me los leo directamente y otros no. Me los dejo para más adelante. Y luego, no lo sé, depende de cada día, pues a lo mejor tengo que dar una clase o no. Intento hablar todos los días con mis estudiantes y con la gente que trabaja conmigo, porque bueno, es muy importante también saber cómo funcionan las cosas y tal, discutir las cosas en la pizarra. Y bueno, intento pensar sobre los problemas en los que estoy trabajando o continúo escribiendo los artículos que estaba escribiendo y después me voy a casa. Y básicamente ese es mi día a día. Lo que pasa que para un científico, o sea, hay gente que trabaja de 9 a 6 y luego se va a casa y se ha acabado, pero un científico, sobre todo un físico teórico que solo necesita un lápiz para pensar y que está todo el día dándole al coco, pues muchas veces te vas a casa y es que no puedes parar de darle al coco y de repente la idea feliz te viene, pues a lo mejor te viene cuando te estás afeitando, ¿sabes? En la ducha, a lo mejor. O en la ducha, sí. Esto puede pasar. O sea, si veis aquí en Benasque gente discutiendo a veces en las cafeterías, haciendo cociones en las servilletas y tal, bueno, pues esto, pues yo qué sé. Pues a lo mejor lo están haciendo ahí, pero luego cuando, no sé, a las 10 de la mañana, pues igual se están tomando un café. Pues bueno, te viene la idea cuando te viene. A muchas veces no puedes decidir. No sé, a mí es muy parecido, sí, básicamente igual. Lo primero, mirarlo, el servidor este de artículos para ver un poco qué es lo nuevo que hay, lo ves muy rápido y si hay alguno que te interesa, pues lo ves con un poco más de detalle. Si tengo que dar clases, preparármelas para luego darlas o lo que sea, y el tiempo que no estoy dando clases, pues pues haciendo mis cuentas a ver si me sale algo nuevo, o y buena parte también discutiendo en la pizarra. O sea, muchas veces en vez de hacer las cuentas en el papel, las haces en la pizarra con alguno de los colaboradores que tienes, pues algún estudiante doctorado o algún investigador postdoctoral del grupo, y pues ahí charlando en la pizarra, porque normalmente hacer las cuentas en la pizarra entre dos, pues la idea que no se le ocurre a uno se le puede ocurrir al otro, ¿no? Y de repente tú estás bloqueado, pero él tiene la idea que te desbloquea y ya está bloqueado y tú tienes la idea que te desbloquea. Entonces, y luego a veces pues decimos, bueno, estamos bloqueados los dos, pues cada uno a su cuarto, a ver si se le ocurre alguna idea y luego volvemos a quedar, ¿no? Y bueno, si intento quedar con cada estudiante o al menos una vez por semana, con cada investigador del grupo, digamos. Y luego, pues si muchas semanas estás de congreso o vas a visitar otro grupo de investigación, pues ahí un poco también la rutina cambia, claro. Buena parte del tiempo también te lo pasas viajando, hombre, no todo el tiempo, claro, pero buena parte del tiempo sí. Porque, bueno, o sea, tú te puedes reunir con la gente por internet o llamar por teléfono o escribirte mails, pero es que muchas veces realmente necesitas ver a la gente, ¿sabes? Y discutir con ellos en la pizarra y que te vengan y te cuenten qué es lo nuevo que tienen. Y entonces, bueno, pues muchas veces pues hay que ir a congresos, hay que ir a visitar a grupos, hay que, no sé, organizar escuelas, como, no sé, o eventos como este que estamos haciendo aquí, y esto, bueno, pues viajamos mucho, pero es que realmente necesitamos viajar mucho, porque si no, no podemos avanzar. ¿En qué proyectos trabajan actualmente? Bueno, pues yo trabajo a medio camino entre la información cuántica y la física de la materia condensada. Esto lo que quiere decir es que yo me dedico a intentar entender la física de la materia condensada, que viene a ser pues esto, la física de los materiales, de las nuevas fases de la materia y tal, que te contaba antes, con las herramientas de la información cuántica, que esto es lo que se ha desarrollado en los últimos 10 años, básicamente. Todas estas teorías sobre el entrelazamiento cuántico, el modelo cuántico y todo esto se puede utilizar para intentar entender pues nuevas fases de la materia, cosas nuevas que pueden pasar en materiales y con demás consecuencias. Lo intento entender desde el punto de vista analítico y también del numérico, y desde el punto de vista numérico lo que me dedico es a desarrollar nuevos algoritmos de simulación de sistemas cuánticos de muchísimas partículas, hasta incluso de infinitas. Y bueno, a veces se puede hacer y a veces no. Y cuando funciona, pues normalmente funciona mejor que todo lo que se podía hacer antes. Y bueno, básicamente a eso me dedico ahora. También cambio un poco la perspectiva. Bueno, yo tengo como más o menos tres líneas así de investigación. Una es muy similar, pero básicamente desde un punto de vista más matemático. Estamos intentando entender, digamos, todas las cosas que pueden pasar, todas las fases de la materia, como intentar hacer una especie de tabla periódica de los elementos, digamos, pero de lo que puede pasar a baja temperatura, o sea, de intentar describir todas las cosas que pueden pasar, y algunas ya se conocen, tal vez hay algunas que no se conocen, e intentar entender, digamos,
cómo de las propiedades, digamos, del funcionamiento de los sistemas individuales aparecen propiedades emergentes, digamos, cuando los juntas muchos con muchos, ¿no? Bueno, es un proyecto que llevo ya trabajando con algunos colaboradores durante más de 8 años. Esa es una. Otra que también estamos trabajando recientemente sobre los límites de lo que uno puede hacer. Hay muchos problemas que son difíciles y estamos intentando demostrar matemáticamente que son difíciles. En el sentido de decir, bueno, es que no... Son difíciles porque es que es imposible demostrarlos. O sea, hay algunas técnicas matemáticas para probar que algo es imposible de hacer. Y entonces estamos intentando aplicar esas técnicas a problemas de estos de sistemas de muchos cuerpos y demostrar que muchos de los problemas que a la gente le interesan, que tienen que ver con estas fases de la materia, no se pueden hacer, pero porque no se pueden hacer, básicamente. Se puede demostrar matemáticamente que no se pueden hacer. Con lo cual lo que uno tiene que hacer es intentar aproximarlo. Es decir, estamos intentando encontrar los límites de lo posible para, digamos, no perder el tiempo. Que no hay que perderlo, vale, y, o sea, digamos, aproximar por arriba lo que no se puede y por abajo, pues ir aproximando lo que más y más y más y más sí se puede hacer. Y luego la tercera línea, que es un poco más, tiene más que ver con criptografía cuántica, y eso es intentar, desde un punto de vista matemático, también analizar, digamos, los límites de lo que algo cuántico puede hacer con respecto a algo clásico, es decir, ¿cuáles son los límites del comportamiento cuántico frente a lo que tiene la mecánica clásica cuando solo se involucran dos o tres partículas, que es la situación estándar en cosas de criptografía, que se llama, bueno, desigualdades de Bell, y que tiene muchísima riqueza matemática? Por eso nos gusta, pero sobre todo nos gusta porque a la riqueza matemática se le añade que tiene o puede tener aplicaciones en criptografía, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Esas son básicamente las tres líneas de trabajo que tengo. ¿Ser científicos y físicos en particular afecta a vuestra manera cotidiana de ser, de vuestra vida? Hombre, pues cuando te dedicas a eso desde hace un montón de años, pues obviamente sí, claro. Tú, no sé si conocéis Big Bang Theory, habéis visto. Por supuesto, eso somos nosotros. Eso es el día a día. Sí, no, o sea, es un poco llevado al extremo, pero tiene cosas que bueno, a veces te suenan familiares. Exacto, te identificas. Sí, no, pero sí, claro que sí, pero sí, claro. Yo creo que sí, a veces te abstraes, yo qué sé. Sí, eso. Muchas veces. Mis amigos me llaman a veces el cazamoscas, porque se me ven así pensando, y dicen, estás cazando moscas y tal. Sí, o sea, a veces sí, también los problemas de la vida cotidiana igual los aproximas de una forma más analítica, más, digamos, más racional, a lo mejor, ¿no? Que, yo qué sé, por sí. Sí. Yo creo que sí, que naturalmente influye. Para bien. Bueno, no lo sé, pero influye. Como hemos dicho, se encuentran en Benasque participando en un congreso. ¿Qué importancia tienen estos encuentros para vuestro trabajo? Uf, mucha, porque como ya te he dicho antes, necesitamos encontrarnos de vez en cuando y vernos. Y aquí en Benasque es fantástico porque tenemos el centro, que es buenísimo, el sitio es fantástico, tenemos sitio para trabajar, sitio para discutir, tenemos sitio para darnos charlas, cuando nos cansamos volvamos por el pueblo a dar una vuelta. Y la verdad es que aquí avanzamos muchísimo, muchísimo. Y es muy importante para nosotros venir a encuentros como este, donde nos podemos encontrar todos. En particular, verás que yo para mí, de hecho, sí, durante muchos años, básicamente las ideas que obtenía aquí eran las ideas que desarrollaba en los siguientes 2 años. O sea, todas las ideas buenas, básicamente. De hecho, en particular en Benasque, que hay un congreso, digamos, de información cuántica cada 2 años. Y básicamente discutir con la gente, no son con esos largos, de 3 semanas, o sea que te da mucho tiempo a pensar, sí. Y hablar con gente. Digamos, las mejores ideas surgían ahí y luego vuelves a tu casa y las desarrollas, ¿no? Y luego quedas de vez en cuando con tus colaboradores para seguir desarrollándolas, pero las ideas centrales, muchas de las ideas centrales que he tenido, digamos, en los últimos años, han aparecido aquí en Benasque. O sea, no... En ese aspecto también es importante remarcar que hay distintos tipos de congresos. Los hay muy cortos y muy intensos, en plan 2 días, pero yo qué sé. Todo el día de charlas muy intensos. Y luego están pues, más extensos, pero más relajados, como este que estamos montando ahora, en donde dejamos más tiempo que la gente discuta y tal. Y estos son más difíciles de organizar, precisamente porque necesitas el centro para más días, necesitas más financiación, necesitas que la gente se comprometa para más tiempo y a lo mejor tienen que dejar de dar clases una semana para venir, lo que haga falta. Pero luego es con los que más se avanza, porque si juntas aquí a la gente adecuada durante 3 semanas, solamente necesitas poner los 2 juntos en la pizarra y seguro que salen cosas. Así que. En 2 días no puedes, claro. ¿Qué pensáis sobre las pseudociencias que florecen en torno a la física cuántica? Pues que son absurdas, ¿no? O sea, que no tienen ninguna base científica y mientras no la tengan, pues no. Yo creo que muchas de ellas desde luego son un engaño, digamos.
para sacar los cuartos a la gente. Sí, yo creo que hay gente lista y hay gente demasiado lista, que se aprovecha de tirón, que a lo mejor puede tener. Bueno, he visto que hay incluso detergentes cuánticos que usan no sé qué propiedad para quitar las manchas. Bueno, eso no, eso es bla, bla, bla. A continuación vamos a pasar a un último apartado de nuestra charla, donde haremos unas preguntas de respuesta corta. ¿Creéis en Dios? No mucho. Sí. ¿Un hobby con el que pasáis horas? ¿Mis niños? Sí, también. ¿Un número preferido? El 10. El pi. ¿Un buen libro? ¿O una película? Lo que queráis. El Padrino, la primera. A mí me gusta mucho El Nombre de la Rosa. ¿Un deporte? Baloncesto. Balonmano. ¿Un equipo? El Barça. Real Madrid. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Mi sueño? Pues no lo sé, seguir trabajando en lo que me gusta. Yo sé, sí. Ser feliz. Ser feliz y que mi familia sea feliz. El segundo antes que el primero. ¿Cuál es para ustedes el papel más importante de la ciencia? Yo creo que entender lo que nos rodea, al menos es la motivación que yo tengo, más que las aplicaciones o lo que sea, es la curiosidad, ¿no? Curiosidad de entender por qué las cosas funcionan, por qué el mundo es así. Sí, lo mismo, entender por qué funciona todo. O sea, simplemente la capacidad de poder entender por qué funciona todo, yo creo que te hace responsable para entenderlo. Porque si no, pues mal vas. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido por el conocimiento. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor Luz, profesor Pérez García. Ha sido un placer. Igualmente.